Locos y locas del verso, ¿cómo están? Un placer como siempre estar con ustedes. En el video del día de hoy vamos a estar hablando de Escuadrón 42. Sí, obviamente luego de la filtración que se dio en las últimas horas, bueno, supuesta filtración, digámoslo así, vamos a estar hablando de este proyecto, de esta campaña single player de Star Citizen, lo que dejó este pequeño videito. Además vamos a estar dando otros datos de dicha campaña, no te pierdas el video, que como siempre te invito a verlo juntos porque va a estar muy bueno, obviamente acompañado con mi matecito. Así que, ¿qué te parece si lo vemos? ¡Dale! ¡Vamos! Bueno, gente, a ver, hablemos un poco de Escuadrón 42, proyecto del cual se habló mucho en las últimas horas, dada una filtración de algunas escenas cinemáticas del mismo. Para quien no lo sepa, siempre está bueno aclararlo, dado que, bueno, el público se renueva. Y te cuento que Escuadrón 42 es la campaña single player de Star Citizen. Esta campaña contará con 3 capítulos, siendo que de momento se está trabajando en el primero de ellos. Cuando esto finalice, y según han aclarado varias veces tiempo atrás desde CIG, comenzarán a trabajar en el segundo capítulo. Esto también está bueno aclararlo, ya que muchos estiman que una vez terminado el primer capítulo, el universo persistente, o sea el modo multiplayer de Star Citizen, contará con más personal, dado que quienes trabajaban en Escuadrón 42 ahora lo harán en el universo persistente, pero bueno, esto no será así. Podría decirse que Escuadrón 42 siempre será una especie de carga o ancla con el que el PU deberá cargar a cuestas. No lo digo literalmente porque, bueno, también es verdad que hay algunos beneficios entre uno y otro modo de juego, dado que muchas de las características que se desarrollan para Escuadrón 42 acaban siendo implementadas en el universo persistente. Además, todo hace suponer que una vez que se termine de trabajar en el capítulo 1 y este sea liberado a los backers, a los jugadores, CIG contará con herramientas suficientes, al igual que experiencia, para continuar el segundo capítulo, haciendo que este sea mucho más ameno para los desarrolladores, obteniendo contenido así de una forma mucho más pulida y práctica en un lapso de tiempo mucho más corto. Ahora déjame contarte algo, si sos nuevo, al completar esta campaña de un solo jugador, en teoría te traería aparejados diversos beneficios en el universo persistente, tales como descuentos en seguros, combustible, acceso a zonas o regiones en las cuales, si no tuvieras la ciudadanía, no podrías ingresar, bueno, y muchas otras cosas. Obviamente digo en teoría en un principio porque esto que te cuento no es más que eso, de momento. En un futuro podría convertirse en un hecho cuando el universo persistente se encuentre en un estado mucho más avanzado y hayas completado la campaña de un solo jugador, interactuando en la misma con personajes como Gary Oldman, Mark Hamill, Mark Strong, Liam Cunningham, Henry Cavill, incluso la misma Sandy Roberts, bueno, y muchos otros más. Ahora bien, Escuadrón 42 no es ajeno al universo persistente en cuanto a tiempos de desarrollo, fechas estimadas y roadmap, por lo que, como el segundo, bueno, este también presentó retrasos a lo largo del tiempo, ya sea por mala comunicación de la empresa, mala planificación en el desarrollo o simplemente problemas normales que van surgiendo a lo largo de los años, en esto tan complejo que es el intentar realizar no solo uno sino dos juegos al mismo tiempo y que ambos se concatenen entre sí. La última especulación acerca de Escuadrón 42, sumado a fechas estimativas que se fueron informando, hizo indicar que la beta vería la luz 2 años atrás en el tiempo, pero bueno, esto no fue así y nuevamente se vería pospuesto. Chris Roberts, el número uno del proyecto, dijo que Escuadrón 42 estaría listo cuando tenga que estar, dejando de lado fechas estimativas, que lo pusieran nuevamente en el ojo de las críticas, no solo de los propios backers, sino también del público en general. Días atrás, su hermano, Erin Roberts, dio 2 datos que hicieron mover nuevamente el hormiguero. Por un lado, informó que el primer capítulo contará con unas 80 horas de juego aproximadamente, y como segundo dato que aún restan unos 2 años más para la salida de Escuadrón 42. Claro que los comentarios, ya sean a favor y en contra, nos hicieron esperar no solo en Spectrum, por oficial de Star Citizen, sino también en diversas redes. Muchos apoyaron y celebraron ambos datos, y otros, bueno, lanzaron frases como "siempre faltan 2 años",
Para que salga Escuadrón 42, no importa cuando veas esto, o 80 horas de juego, que bueno, la mitad serán cinemáticas y otro tanto viajando en Quantum Travel. Sí, debo decir que lo del Quantum Travel me hizo reír mucho. Ahora bien, mi opinión personal respecto a esto, bueno, celebro que al menos vayan dando algunos datos informativos acerca del tema, algo no menor, teniendo en cuenta que al fin y al cabo somos quienes patrocinamos ambos proyectos. En algún video les dije que me parecía bien escuchar de parte de CIG un sinceramiento en ciertos aspectos, ya que el crear falsas expectativas era como tirarse un camión de tierra encima, más vale ser sincero y bueno, ahí estaremos hasta llegar a buen puerto. Esta vez creo que esos 2 años que menciona Erin Roberts son reales y ustedes saben que suelo ser bastante crítico a veces, pero esta vez opto por creer la fecha dado que tiene lógica cuando la concatenamos con otros comentarios realizados tiempo atrás como el de Jones mencionando el 2024 como el año de Escuadrón 42. Respecto al tiempo de juego, entiendo que habrá cinemáticas y esos Quantum Travels que bueno, a veces es verdad, nos molestan a todos, pero aún así son muchísimas horas de juego que vamos a disfrutar por demás sin lugar a dudas. Y no, tranquilos, no me estoy situando en el modo fanboy, ya saben lo que opino, no hay que ser ni hater ni fanboy, siempre situarse en el centro de la cuestión siendo objetivo, pero creo que de a poco uno va observando pequeños rasgos positivos que deben ser tenidos en cuenta y de esa manera volver uno a dar la cuota de esperanza que a veces parecía perderse. A todo esto, en el día de ayer se filtró un pequeño video que no está en buena calidad, es verdad, ni es tan actual tampoco como se cree, pero sirve al menos para ver parte del progreso que llevan en algunos aspectos. 3 días más tarde. Bueno, lamentablemente acá deberían comenzar las imágenes filtradas, pero por desgracia CIG denunció el video anterior, por lo que obviamente YouTube lo eliminó, y según CIG era porque todo el material que vimos juntos se encontraba bajo NDA. Lo peor de todo esto es que dicho leak se encuentra por toda la web, en diferentes redes. Pero bueno, la casualidad hizo que se elimine solamente en este canal. Realmente me parece una actitud algo fascista el actuar a dedo, optando por este sí y aquel no. Muy triste la verdad. Siendo que en primer lugar era material bastante viejo, como se pudo observar, y por otro lado, bueno, mostraba poco y nada sobre un modo de juego que debió salir en el año 2016, cuando fue anunciado originalmente, y bueno, yo respondí la llamada, ustedes respondieron la llamada en ese momento. Luego se anunció para el 2019, y ahora, bueno, parece ser que el 2024 sería la fecha. Parece que no solo hay que tener paciencia para el desarrollo y los problemas que puedan surgir, sino también para estas actitudes que a esta altura me parece que atrasan, son anacrónicas. Así que con esto dicho, pido disculpas a quienes llegan en busca de dicho leak, a quienes dejaron todos esos comentarios en el video anterior, cosa que les agradezco porque bueno, siempre me parecen muy interesantes, los respondo a todos, los leo a todos, así que quiero agradecer por ese apoyo que siempre le dan al canal. Bueno cracks, hasta acá el video del día de hoy, como siempre les digo, espero que me dejen su comentario que me encanta leerlos. A todos, saber qué piensan, bueno, en este caso de Escuadrón 42, de esta filtración, nada, siempre déjenlo, que será muy, pero muy bienvenido. Ahora sí, como siempre también les digo, que si el video les gustó, les sirvió, les informó, pueden dejar ese enorme likeazo al video, pueden compartir al mismo también, y si no estás suscripto o suscripta, bueno, dale, ¿qué esperas? Siempre vas a ser bienvenido, bienvenida al canal. Nos vamos. Como siempre, deseándoles una muy, pero muy buena vida a todos y todas. Y ya saben, comandantes, tripulación de este largo, largo viaje, si salen al verso, además de legales y pertenecer a la UE, vuelen seguro. Adiós.